6 minutos de juego en el Santiago Bernabéu y el plan Pato ya estaba en marcha. Ir a la casa del cristiano más caro del mundo. La jugada, que, como te digo, a veces hay que bajarlo enseguida. Finalmente cumpliste con lo que dijiste, hay que bajarlo de entrada y despeinar a Cristiano Ronaldo. Sí, un poquito más. Sí, pero se fastidió más. Sí. Y esa era la idea. Sí. ¿Tiene caspa o no? Ah, no sé, no me quedó en la mano. Marcelo había prometido despeinarlo para hacerlo entrar al portugués. Y tenía razón el gran Pato. Cristiano Ronaldo se enojó más cuando lo despeinó y le tocó la caspa que cuando le pegó. Venía de una discusión, un poco una patada que le tiró a Emiliano de atrás, que bueno, malintencionada, y un poco a reclamarle y ya de paso a fastidiarlo un poco, ¿no? Sí. ¿Dijo algo después? No, al revés, digo, reconoció que estuvo mal y le pidió disculpas a Emiliano y todo, y quedó todo tranquilo ahí. ¿Esa perfume, verdad? ¿Tiene olor a perfume? No sé, mucho.